Cantro.com. Como plan de contingencia y evacuación se tomarán las medidas preventivas necesarias para la actividad de demolición controlada del puente de Conucos. Para ello se evacuarán las siguientes edificaciones: Conjunto Puerta del Sol, Edificio Parque de la Hormiga, Oasis del Parque, Portal de la Salle Carrera 29, Portal de la Salle Calle 67, Restaurante Puerta del Sol, Casa Carrera 30 número 6544, Fotografía Pedro Saavedra, Servicorga, Bodega Electrificadora, Edificio Calle 67 número 2913, Refrisan. Los puntos de encuentro serán Intersección Viaducto La Flora. Allí se ubicarán los residentes del conjunto Puerta del Sol. En el segundo punto de encuentro será ubicado en el lote de la calle 65 con carrera 27, donde se ubicarán los residentes de los edificios frente a Hormigas y la calle 67 con carrera 29. Y el punto de mando unificado estará en el sector La Hormiga, diagonal al restaurante Puerta del Sol. La tarima para los visitantes se ubicará en la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, sentido sur-norte, después del puente peatonal de Antonia Santos. El llamado de las autoridades hacia la comunidad que reside en esa zona es que se acaten cada una de las indicaciones de los organismos de prevención de desastres. Y a propósito de esta información, tome nota porque este fin de semana se implementará un nuevo pico y placa especial que regirán en los municipios de Florida Blanca y también en Bucaramanga. Pero veamos cuáles serán esas vías alternas y qué zonas tienen restricción. Se realizará un cierre total en la calle 67 desde el viaducto La Flora hasta la carrera 29 a partir de las 8 de la mañana del día jueves 2 de junio del 2016 hasta las 5 de la mañana del día 7 de junio. También se realizará un cierre total de la autopista Bucaramanga-Florida Blanca y viceversa desde la Puerta del Sol hasta el puente peatonal de Antonia Santos a partir de las 9 de la noche del día viernes 3 de junio hasta las 5 de la mañana del día 7 de junio. Las medidas de restricción vehicular de pico y placa par e impar para los vehículos particulares, incluidas las motos, durante los días 4, 5 y 6 de junio, según la disposición expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Florida Blanca, serán así. Los vehículos con placa par no podrán salir el día sábado 4 y 6 de junio. Los vehículos con placa impar no podrán salir el día domingo 5 de junio. Pero exactamente, ¿en qué zona se aplicará el pico y placa? Desde la vía Girón, calle 45, hasta la avenida El Jardín y toda la zona sur de la capital santandereana, se aplicará esta nueva medida. Como vía alterna quedará desde el sector de Provenza tomar la 105 Ciudadela. Tráfico proveniente de Girón tomar la calle 45. Sector Diamante 2 y San Luis tomar la vía Girón a la carrera 27. Y desde el sector Asturias tomar el viaducto La Flora. ¿Cuáles serán las rutas del transporte masivo Metrolínea a partir del 4 de junio? Antes de la implosión del puente, sentido sur-norte, autopista desde la paralela de la estación oriental de Provenza, carrera 29 hacia Miraflores de San Lorenzo y viaducto La Flora, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sentido norte-sur, diagonal 15, carrera 27, calle 56, carrera 33, viaducto La Flora, transversal 93, carrera 29, hacia San Lorenzo. Después de la implosión, sentido sur-norte, autopista, acceso carrera 33, calle 56, diagonal 15 o carrera 27. Sentido norte-sur, diagonal 15, carrera 27, carrera 30, calle 65, restaurante Puerta del Sol, carrera 27, calle 56, carrera 33, acceso autopista sur. Para el sistema colectivo de pasajeros se tienen las siguientes vías alternas. Sentido norte-sur, carrera 33, calle 56, carrera 27. Sentido sur-norte, sobre toda la carrera 27.
en el municipio de Florida Blanca, sentido sur-norte, desde el casco urbano por la carrera octava, avenida transversal oriental, vía antigua o Lagos 2. Sentido sur-norte, autopista Puente de Provenza, calle 105 al occidente, a tomar vía San Luis para salir hacia la vía Girón-Bucaramanga o al oriente a la altura de Hyundai, calle 112 para tomar la carretera antigua. 1:10 y recuerde que mañana a partir de las 7:30 estaremos con una transmisión en directo desde el sector del puente de Conucos para mostrarles cómo será este procedimiento de la implosión. A las 8:00 se tiene planeado el procedimiento y a propósito, inspecciones antes y después de la implosión estará a cargo de los bomberos y además de la policía para garantizar una evacuación completa de la comunidad cercana a la zona de influencia. Vamos con Carlos Cárdenas, quien tiene detalles. Carlos, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, compañeros en estudio, autoridades civiles, de policía, de igual forma, organismos de socorro y técnicos ya tienen todo preparado para la implosión de mañana en el puente de Conucos. Voceros de la administración municipal han advertido que dos conjuntos residenciales serán evacuados para evitar inconvenientes. Dos puntos de concentración fueron acondicionados para la evacuación de las 350 personas del conjunto residencial Puerta del Sol y parte de la Salle Eipinto. Dentro de este edificio no quedará ningún habitante mientras se realice la implosión del puente de Conucos. Los evacúan a una zona de la carrera 33, es el primer punto de encuentro. El segundo punto de encuentro, que está ubicado cerca a donde estaba la anterior sede de Eipinto. Allí se ubicarán las familias de las viviendas y los apartamentos sobre el costado nororiental del evento. En sus distintas edades hay niños, adultos, personas que tienen inclusive limitaciones físicas. Para ellos también se definió un proceso para poderlos evacuar del sector desde las 6 de la mañana. En algunos casos, para las personas que tienen dificultades, los van a transportar a donde familiares cercanos. Por medio de ambulancias. Para evitar robos en las viviendas y apartamentos evacuados, antes de la implosión, las autoridades realizarán una inspección y sellarán con cintas adhesivas las puertas de estos hogares. Va a estar a cargo solamente el grupo técnico que está a cargo de la implosión. No, la idea es no permitir el ingreso de personas ajenas al proceso del evento. Metrolínea pondrá desde mañana un plan de contingencia donde se desviarán 7 rutas de las carreras 15, 21, 27 y 33. Según voceros de la empresa de transporte, esto significará un aumento de 12 minutos en los recorridos de este servicio de transporte masivo. Las rutas que van por la carrera 15, que se las voy a repetir, son la T1, la T3, la P1 y la R1, que van por la carrera 15. La R1 va a ser su última parada en San Mateo. Las demás, exceptuando la P1, siguen derecho hasta Provenza. ¿Qué toman? La calle 56, cogen el viaducto La Flora, luego toman el Cacique, entramos al barrio de Provenza y vamos a hacer un contraflujo, por lo que el sistema va a estar, la autopista va a estar solo para Metrolínea, vamos a hacer nuestro desvío y llegamos a la estación de Provenza. 100 agentes de policía, 30 bomberos y varias ambulancias harán parte del esquema de seguridad para la implosión del puente de Conucos. La evacuación de los habitantes de los dos conjuntos residenciales